Um, good morning. It's a still a good m morning. Um, buenos días. Buenos, buenos días. <laughs> yes. um, we are about to start our 27th hearing of this 168th special period of sessions in Santo Domingo. The the hearing this morning is on sexual and reproductive right, on the sexual and reproductive rights situation of women and girls with disabilities in the Americas. The purpose of the hearing is to, okay, yes, is is to um, for the commission um, to hear. Um, highlights of the serious and systematic violations of sexual and reproductive rights for women and girls with disabilities in the Americas. These violations include forced and coercive sterilizations and abortions as a state policy in some countries in Mesoamerica, lack of safe access to sexual and reproductive health services. And barriers to the access justice for women who have suffered violations of their sexual and reproductive rights. This hearing was requested by the civil society here present, who we're going to hear from very shortly, and um, who will identify themselves as they speak. Um, we, you have been assigned 20 minutes for your opening statement. and thereafter, after the panel has intervened, we will see how many minutes are left to award you for your closing statement. Um, we will try to assist you by using flags to time to tell you when you have five minutes, three minutes, and one minute left. Um, thank you. and with that being said, could you please commence your opening? thank you. Buenos días, comisionados, buenos días a, a los presentes. Uh, primero que nada, agradecer a la Comisión Interamericana y a los comisionados el haber otorgado esta audiencia. Eh, voy a presentar brevemente a mis colegas eh, que nos acompañan el día de hoy. Eh, Magali Dávila, del Colectivo Independ de Vida Independiente de Guatemala, Cristina Francisco, del Círculo de Mujeres con Discapacidad de República Dominicana, Simudis. Y Gonzalo Basil, que está aquí en representación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina. Me presento, mi nombre es Priscila Rodríguez, eh, vengo en representación de una organización que se llama Disability Rights International eh, para presentar principalmente su trabajo en México. Eh, creo que lo que es interesante de, de los cuatro países aquí representados es que eh, está representada la región de Mesoamérica, el Caribe y el Cono Sur. Eh, con esto lo que queremos demostrar es que eh, las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos es un tema regional y de urgencia eh, tanto para la Comisión como para los países aquí representados. Eh, sin más, quiero dar eh, la palabra primero a mi colega Magali. Muchas gracias, buenos días. La legislación guatemalteca pone bajo interdicción automática a las mujeres, mujeres con discapacidad en instituciones. El artículo 308 del decreto ley 106 del Código Civil señala que los directores de las instituciones tienen la tutela automática sobre las personas con discapacidad ahí internadas en violación a su derecho y la capacidad jurídica en el momento en que en el momento en que una mujer es internada pierde el derecho a tomar cualquier decisión sobre su vida desde la, lo más cotidiano y sencillo hasta lo más fundamental que, que pone en una situación de extrema vulnerabilidad. así en guatemala hemos encontrado que aquellas niñas y niños y niñas y mujeres se encuentran en, que se encuentran en instituciones sufren abuso sexual administración forzada de anticonceptivos Tratos inhumanos y degradantes, y cuando producto de estos abusos se produce un embarazo, los niños y niñas son separados de sus madres. El colectivo Vida Independiente y DRI hemos encontrado que a las mujeres en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora se le administran anticonceptivos sin su consentimiento. Para prevenir embarazos en caso de abuso sexual, la las mujeres que se encuentran en esta institución también son separadas de sus hijos. La privación total de la capacidad jurídica significa, significa que las mujeres en instituciones no pueden acceder directamente al sistema de justicia, tomando en cuenta que el, el decreto ley ya mencionado otorga al, al, a los directores de las instituciones la tutela automática de, de las personas o de las mujeres ahí recluidas en la institución. Quien es responsable por las violaciones que sufren en, caso, en este caso ha sido documentado particularmente el Federico Mora en Guatemala. Por otra parte, en el decreto ley 106, en el artículo 9, establece que, que una persona con discapacidades debe de ser puesta bajo interdicción y el decreto ley del, del el mismo decreto ley de, en el artículo 314, también señala que, una persona, que a una persona declarada incapa con incapacidad no puede ser tutor de un menor, por lo tanto las mujeres con discapacidad bajo interdicción no pueden tener la tutela de sus hijos. La discriminación en acceso a la, a la salud, aunque la constitución política de la República y demás legislación en Guatemala no limitan el acceso a la salud de las mujeres y niñas con, con discapacidad, en la práctica la, las mujeres y niñas enfrentan enormes barreras que le limitan o impiden su acceso a la salud, especialmente cuando se trata de la salud sexual y reproductiva. La falta de condiciones de accesibilidad a instalaciones físicas y el mobiliario e, y el equipamiento en los centros y clínicas de, de atención se agravan con las actitudes negativas y discriminación a que se enfrentan por parte de, del personal médico y enfermeras. Esto eh, trae muchas veces como consecuencia que las mujeres, la, ante la falta de, de accesibilidad y y un poco de la actitud o la mayor parte de la actitud del personal médico a veces hace que las mujeres desistan de, 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 de seguir un proceso, ¿verdad?, que tenga que ver con su salud sexual y reproductiva. En algunas oportunidades, eh, en los tratamientos de salud ginecológica, los, ante la, la falta de un mobiliario accesible, los, los médicos postergan, el, la atención de las mujeres aduciendo, ¿verdad? Que quizás en la próxima cita pueda haber ya una camilla accesible para poder practicarle eh, el estudio ginecológico. Otra situación también es la de la, de la, la accesibilidad. Eh, cuando en, en las clínicas apenas de la puerta puede pasar una persona usuaria de silla de ruedas lo que limita también muchas veces su, su posibilidad de acceder. Otra de, 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 los, de los problemas enfrentados es los comentarios negativos que se hacen cuando las mujeres con discapacidad hacen acceso al, a la salud materno, aduciendo ¿verdad? Que, que, que las mujeres con discapacidad no deberíamos de... En, en palabras, ¿verdad? Es decir, no deberíamos de meternos a una situación de esas tan complicadas para las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Eh, los cuatro temas que visibilizaremos en esta audiencia son eh, la negación del derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos. Esto se traduce muchas veces en esterilización forzada y, e incluso aborto forzado para aquellas madres que, que retienen su fertilidad y que quedan embarazadas. También una completa falta de información, una completa falta de acceso a información y servicios, ya que estos servicios no son accesibles, como ya lo mencionaba la compañera, no son accesibles físicamente. También eh, temas de violencia emocional, eh, física, psicológica e incluso sexual a la hora de acceder a los servicios de salud. Y por último, una falta de acceso a la justicia para mujeres que han... Enfrentado violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora doy eh, la palabra a mi compañera Cristina Franco de República Dominicana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un honor poder estar con, ante ustedes ante este eh, prestigiosa comisión. Pues eh, represento el Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana. Que tiene aproximadamente más de 900 mujeres agrupadas. Y es para nosotras eh, sumamente importante poder venir a compartir con ustedes una serie de acciones que, si bien son violaciones, violaciones eh, a lo que es la salud, eh, a lo que son los derechos, es lamentable que muchos muchos de los sectores involucrados y que tienen la responsabilidad, no lo ven como tal. No lo ven como tal en el sentido de que no hay esa, esa apertura y no hay ese, esa condición para que las mujeres con discapacidad, que en República Dominicana representamos, eh, de acuerdo a, al último censo de población y vivienda, eh, representamos eh, más del... 12.3% de personas con discapacidad, de los cuales 56, eh, ese 5.6 somos mujeres, somos mujeres con diferentes tipos de discapacidad. Eso equivale a más de 1.300.000 personas con discapacidad que están en una condición y que pueden de alguna manera u otro sufrir lo que es la violación a sus derechos. Violación a sus derechos cuando vemos... Y tenemos que enfrentar barreras para acceso a la salud, sobre todo cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Y como dijo la compañera Magali, cuando tenemos que asistir a un centro médico y nos damos cuenta que la, que la puerta es sumamente angosta y las camillas altas, y que nos dice, como recientemente hicimos una encuesta dentro de nuestra población de mujeres con discapacidad, que más de un 60% tiene más de cinco años sin hacerse un estudio, papá Nicolau. Pero es sumamente grave cuando vemos que mujeres entre 50, 30 y 40 años dicen que nunca han ido a un centro de salud a hacerse un estudio de papá Nicolau, poniendo en grave condición su salud. Pero ¿qué origina esta ausencia de seguimiento a la salud? Las barreras que enfrentan diariamente, no solamente barreras estructurales sino también actitudinales. Y el Estado es responsable de garantizar ese acceso a esos derechos. A través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hay recomendaciones puntuales sobre generar acceso a la salud para las mujeres con discapacidad. Igualmente, hay recomendaciones puntuales para el acceso estructural y el acceso al transporte porque son las causas que originan la ausencia de la atención, de que la persona siga de manera rutinaria su condición de salud o asistir a algún centro médico. También enfrentamos acceso a la justicia y tenemos casos recientes de compañeras que son sordas. Y en un momento determinado, en la noche, se sienten mal, van a una clínica ginecológica y es una mujer sorda. Y aun cuando va con un estado muy agudo, le, la persona que la recibe dice, no te entiendo, vuelve mañana en la mañana, porque yo no sé señas y tú no, no entiendo qué tú me quieres decir. Pero es una persona que está sufriendo un dolor agudo y que puede tener una condición grave. Y sin embargo tuve que irse a su casa porque al otro día tenía que ir acompañada de, un, de su madre o de una hermana para que la atendiera. Y tenemos casos recientes dentro de nuestra institución de una compañera que el año pasado tuvo su bebé. Y con mucha pena nos dice, sí, es muy lindo y todo, pero fíjate que ya no voy a tener más niños. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Dice, porque el médico me dijo, tú tienes que esterilizarte, porque en tu condición es muy difícil atender a un bebé. Pero no solamente el médico insiste, incide, también la familia por la falta de conocimiento y es una violación a su derecho a la maternidad y a su derecho a tener atención. Entonces son casos que necesariamente tienen que ser atendidos y aunque no se ven como una violación son violaciones fragantes tanto al derecho, tanto a la salud y tanto a la participación de lo que son las mujeres con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días, de Argentina, de la Red de Derechos por las Personas con Discapacidad. Eh, Gonzalo Basile. Bueno, básicamente les traje una brevísima presentación, centralmente un poco retomando lo que las compañeras que me precedieron en el análisis. Un poco en Argentina los servicios de salud sexual y reproductiva son inaccesibles digamos, para las mujeres con discapacidad. Básicamente hay sobre tres elementos centrales. El primero, lo que, lo que se referían en, en, en los casos anteriores, establecimientos de salud pública inaccesibles. O sea, ejemplos, hay miles, digamos, ¿no? Básicamente no hay rampas en los ingresos a los hospitales o a los centros de atención primaria, los baños. De los establecimientos de salud, digamos, son inaccesibles. Eh, bueno, y las infraestructuras en general, digamos, sobre todo las infraestructuras de décadas pasadas, digamos, este, sobre establecimientos de salud, también tienen, digamos, inaccesibilidad. Segundo elemento, eh, fuerte, digamos, falta de acceso a información oportuna y sanitariamente efectiva, digamos, este, toda la, la readecuación, digamos, y toda la falta de, in, como antes contaba la compañera, falta de intérpretes y de materiales para trabajar sobre las mujeres con discapacidad digamos sobre todo en la, los derechos y la salud sexual y reproductiva eh, esto puede implicar desde, desde el punto de vista de que no hay confidencialidad en la atención digamos este muchas veces la toma de decisiones sobre el cuerpo de la mujer eh, puede estar mediada por el acompañante y muchas veces el saber médico privilegia más al acompañante digamos en cuanto a la prescripción o la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer, que es, digamos, a la mujer misma. Eh, y básicamente el tercer elemento, digamos, que se quería resaltar es el desconocimiento ¿no? en la autonomía de las personas con discapacidad y el saber médico por sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad. Básicamente que los equipos de salud pública, o sea, los equipos médicos, los profesionales de salud pública, no tienen digamos, eh, formación y capacidades, sobre todo en lo que sería la perspectiva de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, la legislación argentina en la materia de salud sexual y reproductiva y derechos de la mujer, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, carece de perspectiva de discapacidad y tiene componentes discriminatorios. No me voy a poder detener mucho aquí, eh, pero básicamente el plan de acción contra la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, con, hacia las mujeres en general en Argentina no tiene, digamos, por ejemplo, ninguna mención sobre las mujeres y niñas con discapacidad y el tema de violencia, digamos. Este... La legislación argentina en salud sexual reproductiva y derechos de la mujer, eh, por ejemplo, en digamos el debate sobre despenalización del aborto, eh, se plantea, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo actualmente en un proyecto de ley en la semana 14, eh, aduciendo el caso de malformaciones graves, ¿no? Este... Y eso, un poco para Reddy, más allá de que Reddy está apoyando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, eh, sí nos parece, digamos, que es un tópico que pudiera resultar discriminatorio, digamos, ¿no? O sea, esa definición de malformaciones graves, y Reddy ha planteado dar, digamos, una definición más específica o más clara sobre, sobre esa cuestión, digamos. Este, también la legislación argentina en materia, en las leyes. Las leyes políticas y prácticas no reconocen el derecho de las, digamos, de las mujeres con discapacidad, sobre todo en brindar el consentimiento informado, ¿Mm? eh, sobre todo en anticoncepción quirúrgica y anticoncepción de interrupción voluntaria del embarazo. Esto que contaban antes un poco las, las compañeras, eh, básicamente en anticoncepción, digamos, este, quirúrgica, las esterilizaciones muchas veces se, se realizan unilateralmente por el saber médico y digamos, en base al acompañante. Eh, y, digamos, no, no se trabaja sobre el consentimiento y la autonomía de las personas con discapacidad, contraria al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, por último, traerles un poquito el enfoque de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual y psicosocial, institucionalizadas, este, muchas veces están especialmente expuestas a digamos, este, violaciones de los derechos y la salud sexual y reproductiva. Ustedes saben que todos los establecimientos manicomiales, en general, y en Argentina también, digamos, existen eh, violaciones y situaciones de violaciones a los derechos de la salud sexual y reproductiva, pero en particular sobre este caso este, hay una negación del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres con discapacidad. Falta de apoyo u obstaculización del grupo familiar para el ejercicio de la sexualidad de las personas con eh, discapacidad intelectual y psicosocial. Y lo que decía antes, digamos, prescripciones de métodos anticonceptivos que en gran medida este, no tienen que ver con la autonomía, ¿no? Este... También en los métodos anticonceptivos, una cuestión importante, tampoco hay acceso en general a eh, métodos anticonceptivos a accesibles. ¿no? Este, por ejemplo, la pastilla del día después, o sea, las pastillas eh, anticonceptivas, o eh, digamos un test de embarazo, no está en braille, digamos, o sea, no hay forma de cómo acceder para que la mujer pueda tomar decisiones sobre eso. Eh, nada más. Gracias. Gracias, Gonzalo. Y bueno, muy rápidamente en México. Eh, hay un tema muy claro sobre la falta de capacidad jurídica de, de, de las personas con discapacidad, que es la capacidad jurídica, es el derecho a tomar decisiones con efecto legal sobre la vida de una persona. Las mujeres con discapacidad no tienen ese derecho en México, no pueden tomar decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo. El, el Código Civil Federal sigue reconociendo en su artículo 450 que las personas con discapacidad tienen incapacidad natural y legal. Eh, eh, también establece el sistema de, de tutela en el que una persona toma la decisión por la persona con discapacidad, eh, algo que, la, que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya ha dicho que viola los derechos de las personas con discapacidad. Esto, pues como ya se ha repetido en, en Argentina, en Guatemala, en República Dominicana y en México, eh, viola, eh, se traduce muchas veces en esterilización forzada y coercitiva. La, la norma 005 la norma oficial mexicana 005 de los servicios de Planificación familiar establece que la esterilización es un procedimiento para mujeres con retraso mental y aun cuando habla de que es para las mujeres que lo deseen, pues es suficiente que el tutor sea quien, quien acceda a la esterilización para que la mujer sea esterilizada. Eh, en este informe que, que repartimos eh, ahorita, es un informe en el que se aplicó una encuesta a 51 mujeres con discapacidad psicosocial. El 40% de las mujeres con discapacidad psicosocial dijo que había sido esterilizada sin su consentimiento libre e informado. También eh, nos preocupa mucho eh, la falta de acceso a servicios ginecológicos de manera segura. El 43% de las mujeres entrevistadas dijo que había experimentado algún tipo de violencia al, al, acceder, al, al acceder al ginecólogo, incluyendo violencia física, emocional, sexual in, y también e incluso e, instancias de violación. Eh, también eh, nos preocupa eh, que el, el, el grado de violencia y también la tasa de esterilización en a mujeres institucionalizadas es todavía mucho más alto en una institución particular que se llama Casa Esperanza para Deficientes Mentales y en el cual ahorita hay una petición ante la Comisión Interamericana. El director nos dijo que eh, todas las mujeres eran esterilizadas eh, para prevenir embarazos. Eh, eran mujeres con discapacidad y efectivamente pues las mujeres estaban siendo abusadas sexualmente, estaban sufriendo violaciones y pues eh, para, para prevenir que, que este tema saliera a la luz a través de embarazos, pues las mujeres eran esterilizadas. Eh, eh, tenemos también dos, dos recomendaciones muy concretas a la Comisión Interamericana. Sé que ya se nos acabó el tiempo, pero son muy cortas. Eh, primero que nada, sabemos que la Comisión Interamericana está trabajando en un informe sobre violencia contra la mujer. Eh, pues solicitamos de la manera más atenta que se incluya una, pers una perspectiva de discapacidad y también un, un tema específico en violaciones a derechos en violencia sexual y reproductiva en contra de mujeres con discapacidad. Y el segundo es también que sabemos que la Comisión está definiendo su plan estratégico para la unidad de discapacidad. Eh, nos congratulamos eh, junto con la Comisión en que esta unidad haya sido creada. Lo que buscamos es que en este plan estratégico se incluya una perspectiva de género, que muchas veces está ausente cuando se habla de discapacidad. Es que en el plan estratégico se incluya una perspectiva de género y que también se aborden los temas de derechos sexuales y reproductivos estamos aquí uh, a la orden para responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. y también teníamos un video muy pequeño, tal vez si al final tenemos tiempo lo podemos mostrar. este video es justo sobre las mujeres con discapacidad psicosocial o psiquiátrica que trabajaron en este informe. fascinating has bueno, muy muy buenos días todavía, pero ya como que estamos en esta recta final. <laughs> eh, sí. Eh, muy bien. Eh, <laughs> agradecer a los a, la, a las representantes hoy que. De la sociedad civil, de un particular eh, grupo de humano que requiere de protección reforzada, de protecciones especiales de sus derechos, con enfoque de derechos. Eh, la, la información que, que nos proporciona, bueno, va a ser muy, muy útil para poder tener eh, una visión eh, integral de la problemática eh, yo quisiera hacer una, una relación de el problema de las esterilizaciones forzadas y esta discusión a veces eh, muy acalorada muy fuerte de la posibilidad de la mujer en la autonomía de su vida, en su condición de titular de derechos, eh, para la interrupción de, del embarazo, aún en aquellas circunstancias en las que está en juego eh, la vida de la madre o en circunstancias especiales que algunas legislaciones eh, las reconocen, pero que en la práctica también constituyen obstáculos, se, se, se producen muy, muchos obstáculos. Entonces, esta posición o sea, de la, del, del, del sector salud en particular, pero también el sector político, de, por un lado, tomar una decisión sobre la esterilización de un grupo de mujeres. Usted señala finalmente que todas las que están en este, en este lugar, eh, ¿eso cómo, cómo, ¿cómo es posible frente a esta eh, eh, posición, ya eh, repito, a veces muy, muy acalorada de, del tema del del aborto, para, eh, para decirlo con la palabra directamente. Entonces, por un lado tenemos una sociedad que la forma de atender una situación es, especial es esterilizando, quitando el derecho a la maternidad, quitando el derecho a, 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 a su decisión, a su vida. Entonces, eh, eso es, un, es una... Es un tema que, que nos, nos lleva a, una, a, a la necesidad de un análisis, de, de un planteamiento eh, objetivo de lo que realmente estas dos posiciones eh, en las sociedades eh, parecieran absolutamente eh, contradictorias, pero que yo la resumo en el no respeto al derecho de la mujer sobre su vida, sobre su cuerpo. Entonces, en, en, la, en, en la presentación ustedes han, han señalado que para las mujeres con discapacidad, estas limitaciones, barreras de orden estructural, pero hay otras barreras que, que quizás son mucho más mucho más eh, eh, peligrosas, mucho más duras incluso de, de atender. Eh, Ustedes tienen eh, un registro, por lo menos de los países que están hoy en, en, en la audiencia, eh, de, 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 de cómo, cómo en, en sus países están realmente atendiéndose eh, y, y qué posibilidades hay. De, de, de romper esas barreras, las estructurales, pero que, que son fáciles con, con medidas que pudieran darse, y las otras no, las otras barreras más, más, más eh, culturales. I now invite my brother, Commissioner <laughs> And to, um, make his presentation. Bueno, muchas gracias por haber solicitado esta audiencia, por hacernos estas presentaciones eh, tan interesantes, muy oportunas para eh, la elaboración del plan de trabajo de la unidad recién establecida sobre eh, derechos de personas con, con discapacidad. Yo quiero eh, simplemente eh, limitarme a dos temas que me han llamado muchísimo la atención de lo que aquí se ha expuesto. Uno tiene que ver con... Eh, la propia Convención de Naciones Unidas sobre los derechos con personas de discapacidad y sus disposiciones eh, relativas a capacidad jurídica y a derechos de mujeres. La verdad es que la Convención de Naciones Unidas es, es un hito, vino a hacer un cambio radical de paradigma sobre los derechos de las personas con discapacidad y es eh, un eh, un instrumento que tiene eh, un altísimo número de estados parte. 177 estados parte es realmente eh, un número muy significativo. Pero lo que siempre sucede con los instrumentos es pasar al, al nivel de la implementación. Y es ahí donde hay los grandes desafíos para los estados. Uno, un desafío muy importante es el de la armonización legislativa porque eh, la, la compañera de Disabilities Rights de México está señalando uno de los aspectos en donde hay una discordancia entre el artículo 12, eh, párrafo 2 de la Convención de Naciones Unidas y lo que dice el Código Civil Federal eh, eh, de México. Mm, ahí eh, hay una, una brecha en donde imposibilitaría el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la, en la Convención. Entonces, lo llamo, llamo a la aten atención este tema, primero por la significación, por el significado de la capacidad jurídica, del artículo 12, que de hecho contempla personalidad jurídica y capacidad jurídica, que son prerequisitos básicos para el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, pero también lo, lo llamo a la atención por el, por como eh, un recordatorio para todos, para sociedad civil, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de aspectos que tenemos que trabajar más, más eh, eh, cercanamente con los Estados para que, con los parlamentos en este caso, para que hagan las armonizaciones legislativas. Si no ten, partimos de ese punto, eh, eh, me, me parece que muchos esfuerzos se quedan eh, triuncos. Bueno, eh, el segundo aspecto que también quiero señalar, eh, que me parece muy importante y de hecho eh, en, para la relatoría a mi cargo, eh, soy relator para personas privadas de la libertad, eh, el tema de personas con discapacidad en, en, en reclusión, sobre todo personas con discapacidad mental, es un tema de eh, atención muy especial. Entonces también lo quiero aquí resaltar simplemente para compartir con ustedes que es un tema dentro de nuestro de, 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 de estudio de la, de la relatoría quiero eh, simplemente leer eh, una observación hecha en el año 2016 del comité sobre discapacidad de la onu el que crea la convención y que dice las violaciones relativas a la privación de la libertad afectan de manera desproporcionada a las mujeres, con discapacidad intelectual o psicosocial y a las que se encuentran en sus entornos institucionales. Las personas privadas de libertad en lugares como instituciones psiquiátricas, sobre la base de una deficiencia real o, o, o subjetiva, son objeto de niveles más elevados de violencia, así como de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y están segregadas y expuestas al riesgo de violencia sexual. Y se trata de personas en instituciones de atención y de educación especial. Hasta aquí, hasta aquí lo dejo. Es un tema central que, eh, que tenemos que, que visibilizar y que tenemos que eh, promover al interior de los países para que haya cambios radicales en, en políticas públicas, pero cosas tan sencillas como poder estar en capacidad de dar un trato humano. A, a, a este grupo de pessoas tão vulneráveis. Eu até aqui deixaria, Presidenta. Muito obrigada. Agora invito a minha amiga da Comissão, Flávia, a intervir. Muito obrigada, Senhora Presidenta. Saludos a todas, a todos, sobretudo por lá importância de visibilizar um tema em que há mais ausências. De marcos normativos, de políticas públicas. E, e me parece, portanto, muito clave, estratégico, esta oportunidade de impulsar o enfoque de direitos humanos com relação à discapacidade. Ah, e aí, eu tenho dois, dois pontos. O primeiro é o direito à acessibilidade. Ah, aqui, no. Enfatizo a ótica do de, comissionado Roel, que nossa convenção interamericana, que antecedeu incluso a convenção da ONU de 2006, em 1999, a convenção interamericana para eliminar as formas de discriminação com as pessoas com discapacidade, o artigo primeiro apresentava já aquele tempo. Uma mirada de direitos humanos, ou seja, la discapacidade tem que ver com la interface com el meio, porque el meio agrava e pode causar ou agravar el meio econômico, social, cultural no el uh, grado de restrição de direitos. El uh, convênio de la ONU com grande adesão de los estados, a uh, refina em termos de direitos, de princípios, mas também ah, reforça a perspectiva não assistencialista, senão de direitos humanos. Então, eu penso que há que densificar estándares sobre o direito à acessibilidade e o impacto desse direito em campo de deveres e obrigações internacionais dos Estados, marcos normativos, políticas públicas. Ou seja, o sea, dever do Estado de eliminar os obstáculos, o dever jurídico do Estado de eliminar as barreiras, não somente arquitetônicas, mas políticas culturais, sociais e de outras naturezas. E minha segunda reflexão tem a ver com o tema do direito à autonomia, do consentimento informado, Neste ponto, seria muito importante ter a documentação, a informação, os dados, as estatísticas, sobretudo com relação a estes casos dramáticos de esterilização forçada e abortos forçados. Porque aí temos uma situação muito complexa de vulnerabilidades agravadas, seja por a condição de gênero, a perspectiva de gênero, ser mulher, Uh, a discapacidade incapacidade e, además o reto de garantizar direitos sexuais e reprodutivos. Então, vocês uma situação complexa e uh, seria aqui muito importante para lá Comissão ter uma base documental a uh, nosso total apoio para que esses vazios possam ser no preenchidos com políticas públicas, marcos legislativos que incorporem a perspectiva de los direitos humanos em el trato de la discapacidad. Gracias. Um Thank you. It now falls to me to make some intervention. Um, I have to admit that I'm always extremely upset. When I hear um, presentations from sisters and brother in relation to the impediments which are put um, in the way of persons with disability to enjoy their rights, um, most of our constitutions relate to all human persons within our, our country. In fact, I can say all, every. Every single human person is entitled to enjoy their, their fundamental human rights. Yet, we, we have heard here quite clearly how legal capacity and competence is taken away from persons with disability. Even if that person is in a psychiatric institution, that does not mean that they have lost. Their sense of competence, their ability to make decisions. There are a few mental conditions which that does occur, which that, but not all. And no one, in my view, and also on the stand, under the standards of the inter American system and the universal system of human rights, has the right to take away that competence of autonomy from anyone. Who can make a decision in their own regard? And yet, this happens every day. This is not the first time I have been involved in hearings of this kind, and I've heard this. But we, we, I assure you that the Commission is taking a very serious view of the matter and ensuring that we include in our reports and so on the, the situation of persons with disability. Um, the denial of a life of dignity, which is also uh, um, a matter which is covered by our instruments, is, is unforgivable, because that is what they've sentenced the sentenced persons with disability to. The fact that you cannot have even physical access properly puts you in a situation which is embarrassing. The fact that the gurneys are so high that you cannot manage to get on them, whereas you can manage, in, in your homes and in other places to move yourselves out of a wheelchair onto something else, is embarrassing and attacks your dignity as human persons. So the states which do this, of course, are in violation of your human rights. Well we need to build the jurisprudence. Within the system, by decisions of the Commission and the Court on petitions which are brought into the system in, in relation to violations which are committed um, against individual members or, or who suffer disability of the various kinds, we really do need to enlarge that, and also. The actions which they're taking to bar the autonomy of, the, of your right to decide how many children you want, if you want children, how you space your children, and so on, is a denial of your right to have a family. That is also covered but in the Inter-American um, Instrument. Um, one can go on and on. The basic and clear situation is that your rights are trampled on right, left and center. but we need to build a body of jurisprudence. so you have to exhaust domestic remedies and then bring petitions into the system. so we can, we can have that. and um, now i invite you to make your closing address. And you'll have um, twenty two, twenty two. No more than that. Eight. No, no, we're twelve forty five. Mm -hmm. um, no. um, twelve minutes. Bien, con relación a la inquietud o la pregunta que, que hace eh, la, la vicepresidenta con relación a si hay documentaciones sobre los hechos que hemos narrado con relación a, a diferentes tipos de violaciones, eh, pienso que en toda América Latina y en nuestros países, en sentido general, una de nuestras debilidades y deficiencia es justamente la falta de estadísticas. Y sobre todo estadísticas en estos aspectos. Estadísticas que no se recogen. Nosotras como, como institución, como Círculo de Mujeres con Discapacidad, tenemos experiencias vividas, tenemos eh, espe específicamente casos de compañeras que se acercan y que conocemos de esas violaciones y de esos hechos y de esas barreras que enfrentan día a día y que podemos compartir y sufrir personalmente también en el momento de asistir a un centro de salud. No obstante, eh, nuestra institución muy preocupada por eso, por esa situación de falta de documentación, realizó en el año 2016 un diagnóstico sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en la República Dominicana el cual a través de Patricia vamos a hacer llegar a ustedes como un instrumento de información eh, a través del cual se pueden conocer condiciones de manera eh, específica y que se puedan tomar como, como consideración en cuanto a medidas que se puedan tomar. Eh, la República Dominicana presentó eh, en Colombia eh, en el 2017 pasado, su informe sobre el cumplimiento, sobre, la, eh, sobre lo que era el cumplimiento a través de, de la Comisión Interamericana para la Eliminación de Todo Tipo de Barreras. Y República Dominicana tuvo, sobre lo que es el aspecto de salud, recomendaciones puntuales sobre justamente recoger conocimiento de cuántas, personas profesionales tenían con capacidad para atender casos. Y, sobre cómo, y, y también eh, puntuales eran también las recomendaciones para adecuar espacios y eliminar barreras, tanto estructurales como actitudinales. Lamentablemente son cosas que no se están tomando en cuenta, no se están adecuando tan rápido como necesitamos y queremos. Y es de ahí... Eh, la importancia de que a través de estos espacios se pueda apoyar y se puedan denunciar y demandar esos, esos, eh, esas recomendaciones. Gracias. Que ya explicó la compañera eh, Cristina. Igual sucede en Guatemala. Eh, un poco para referirme a. Um, a cuáles son esas medidas o, o visiones acerca de, de las mujeres y la incapacidad de, de, de verlas como sujetas de, de derecho. Yo creo que, que uno de los elementos muy importantes y que no se ha podido desterrar, no solo en los programas y las políticas institucionales, es el, el ver a la mujer como, como objeto de, de protección. Eh, en gran medida, verdad, que limita la posibilidad de, de la toma de, de sus decisiones y, y, lo, y lo que decida hacer con su vida. Y la, y la otra tiene que ver también con que no, el, el, modelo, el modelo médico rehabilitador siga imperando en, en, en esos mismos políticas y programas de, de atención. En, eh, sobre sobre cómo se han dictado, digamos, algunas leyes tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? La ley de atención de personas con discapacidad en Guatemala, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que es una ley de atención. Eh, también eh, los, los políticos eh, no han aprobado, digamos, la, la en, en Guatemala la armonización de la, de la convención, aduciendo que que las personas, eh, por declaraciones de él, ¿verdad? Las personas somos todavía carga para el Estado a partir de, de, de poder implementar una armonización en la Convención. Gracias. Eh, sí, en cuanto a medidas que se pueden tomar, eh, creo que es importante resaltar que se vieran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en todas las etapas del proceso, desde acceso a la información, eh, acceso a... Uh, información sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos, acceso a, a tratamiento eh, en el, durante el embarazo, también acceso a información y servicios en el, en el parto, después del parto. y es algo cuando se ve como, ese, como un tema estructural, es que se puede atender de una manera mucho más efectiva. O sea, las, las mujeres, en, en, en la encuesta que nosotros realizamos a 51 mujeres, eh, el, creo que el 70% dijo que no habían tenido acceso a información sexual. Eh, las, las mujeres… Que no fueron esterilizadas, bueno, el 40% fue esterilizada. Las que no fueron esterilizadas, había mujeres que dijeron que ellas conscientemente y con una pareja decidieron embarazarse. Y una de ellas re refería cómo eh, fue a una consulta psiquiátrica. Y en la consulta psiquiátrica, la psiquiatra la refirió a, a, a la, a, a la, al área ginecológica para que le practicaran un aborto. Y ella eh, le imploró a la ginecóloga que no le hicieran el aborto, pero. Eh, Decía, eh, es como una práctica rutinaria, no, nos podemos, no podemos tener eh, embarazos si nos embarazamos, eh, nos obligan a, a abortar. Y esta mujer, una vez que ya pudo superar todos esos obstáculos y, y pudo tener a su bebé, eh, decía que ella no tenía acceso al seguro social, ella estaba eh, inscrita en el seguro social, pero como mujer con discapacidad, automáticamente no tenía eh, acceso a, eh, a, a servicios de maternidad. Eh, porque se asume que ella nunca va a tener hijos eh, y bueno es, y, y obviamente ningún tipo de apoyos, ningún tipo de, de sí. entonces es, es, es todo un sistema eh, que, 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 que enfrentan las mujeres con discapacidad y que en cualquier de los puntos ellas pueden sufrir violaciones. Eh, coincido con el comisionado y, y también con la presidenta que que es um, el tema de la capacidad jurídica, el derecho a tomar decisiones es un tema fundamental que afecta a todos los derechos, incluyendo el tema de derechos sexuales y reproductivos. Eh, en algún momento se planteó la posibilidad de que la comisión también hiciera un informe sobre el tema eh, y justo lo que lo que contaba el comisionado eh, eh, también ver maneras en las que los eh, se pueden hacer recomendaciones específicas a los estados para, para el tema de, de armonización de la legislación y de las prácticas y, y de la creación de sistemas que vayan acorde a lo que reconoce el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por último, efectivamente, es, es, sí recalcar que las violaciones que enfrentan las personas en instituciones son extremadamente graves. Eh, Disability Rights International es peticionario en cuatro casos que están ahorita ante la Comisión Interamericana, dos en Guatemala y dos en México. Eh, los cuatro casos son sobre población en instituciones, eh, niños, eh, niños, niñas, adolescentes con y sin discapacidad y adultos también. Y estos casos eh, lo que demuestran es que esta población está en instituciones, se enfrenta a abuso sexual generalizado en una institución. Eh, que, que, que me parece que ustedes conocen, el Federico Mora, uno de los residentes hace unos tres años, nos decía que él veía una violación diaria. Eh, también se enfrentan a esterilización, a violación a, a, a derechos. Eh, por ejemplo, si una, si una madre da a luz en el hospital, automáticamente se le remueve, y esto lo hemos, lo visto, lo hemos visto en los dos países. Abuso físico, eh, violaciones que constituyen tortura. Entonces, efectivamente, sí, es... es uh, es una población de especial vulnerabilidad eh, que, que le agradecemos que le estén eh, tomando en cuenta. Y bueno, sí, sí solo comentar tres aspectos. Uno, Redi, la, la organización Redi Argentina está trabajando en dos proyectos. Uno con ONU Mujeres actualmente para justamente trabajar registro de casos, o sea, trabajar de registro de casos sobre el tema digamos, las brechas de accesibilidad en derechos sexuales y reproductivos en Argentina. Segundo, también se está trabajando en una plataforma virtual en Argentina, sobre todo para tener un mapeo de servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las personas con discapacidad. Esto se está trabajando con el Instituto Nacional de la Mujer, donde Redi trabaja junto al instituto en este sentido. Eh... Con, con respecto a las mujeres institucionalizadas, eh, sin duda hay muchas, digamos, ustedes lo saben, hay muchas mujeres con discapacidad psicosocial que están en condiciones de ser externalizadas, pero que siguen presas en los, digamos, este, manicomios y en los servicios manicomiales, por el solo hecho de que nuestros países no tienen en los sistemas de salud espacios comunitarios para el abordaje, ¿no? O sea, y no tienen dispositivos creados para poder acompañar atención psicosocial externable y que no hace falta mantener las presas ni privadas de la libertad. Tercero, digamos, si Reddy lo que ha estado trabajando es en algún registro sobre judicialización de casos de maternidad, ¿no? O sea, separación de la madre, de madres o mujeres con discapacidad, de niñas y niñas. Un poco el caso ese de Marisa, que les dejaba ahí, digamos, registrado, es un caso, digamos, este, que, que Reddy ha estado trabajando como otros casos, donde eh, en realidad, digamos, si uno ve todo el abordaje judicial, o sea, cómo la justicia aborda el caso de esta mujer con discapacidad, se la aleja del hijo, hay un montón de juicios de valor en el, en el propio proceso de judicial, digamos, ese o juicio de valor donde se dice que la mujer es, es sucia, eh, vive en malas condiciones, etcétera, etcétera, pero por otro lado el Estado ni la justicia le da protección, digamos, para eso. Eh, después la Corte Suprema termina fallando eh, digamos de la, eh, el recontacto y el revínculo entre la mujer, entre la, mujer la madre y el niño. Este, sin embargo, en todos esos años la mujer, digamos, fue empeorando su condición de salud mental, porque era una persona psicosocial, este, y entró en un proceso de adicciones y en un proceso de retardo, con lo cual la justicia después dice: bueno, está confirmado lo que decíamos previamente, y le volvió a quitar el niño, digamos. O sea, esto es un caso, digo, como otros que se están registrando en judicialización de la maternidad, que explica un poco lo que estaban planteando. Thank you very, very, very much. And um, we also have to extend thanks to all the civil society groups that work on this issue and um, work and lobby for the national laws which remove the competence and autonomy of persons with disability from their control. And um, we assure you that we wish. To have even a very strong bond of partnership with you to work on this matter, so that we can see effective change as soon as possible. So thank you very much for your presentation today. I thank the members of the public who are here and of civil society in the audience. I thank the, the staff of the secretariat who are here, and of course I thank. The interpreters for all their help. This is our last hearing this week. I thank you for all your help throughout all the hearings we have done. You have been extremely, extremely professional and helpful, and you have advanced the work of the Commission. I thank my colleagues here present, and again, I thank you. With that, this hearing is at an end, and in fact, all our hearings are at an end. Thank you.